¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Santos Quispe, el gobernador del departamento de La Paz, le hace fuertes indirectas a Eva Copal, la alcaldesa de El Alto. Le dijo irresponsable. También manifestó que prefiere estar bailando que luchando por la salud. Fueron polémicas las declaraciones de Santos Quispe en contra de Eva Copa, porque Eva Copa no asistía a las reuniones del COE departamental de La Paz para determinar las medidas que tenían el fin de evitar más contagios en este departamento, además de planificar los procesos de vacunación masiva. Eva Copa siempre mandaba a un representante, situación que al parecer le molestó demasiado a Santos Quispe. Escuchemos las palabras de Santos Quispe y luego continuamos. Gobernador, ¿pero cómo va la relación política? Ambos fueron en campaña juntos, ahora ni siquiera quiso sacarse foto con usted ni se dieron la mano. ¿El gobernador? No, pero un rato es hacer campaña política, pero ahora mismo sigue haciendo campaña obligando a sus funcionarios, trayéndole. Yo mi persona no lo trae, yo vengo con los directores, gente que está vacunando con ellos, pero no estoy haciendo campaña con ellos, que viene con su banda, piensa que sí, pues, seguimos bailando, no, estamos de fiesta. Pero no estamos, ¿para qué voy a traer bandas y esas cosas? Hay que trabajar con la salud, hay que colocarse la mano al pecho, trabajaremos. Siempre he dicho, como gobernación, voy a hablar con todos los alcaldes, hasta con la hermana Eva, pero ella directamente me está criticando. Primeramente, yo no me quejo, ¿no? No me quejo de nada. No me quejo que manda a una persona en representación. Nosotros en el COE hemos esperado dos veces y siempre manda una representante, la alcaldesa. La alcaldesa nunca le importa la salud. Ahora me sorprende que esté aquí presente. Me sorprende. Al fin y al cabo, la alcaldesa nunca velaba por la salud. Yo nunca voy a traer personas, a mis trabajadores, a mis funcionarios, yo no los voy a estar utilizando. Yo no los voy a estar utilizando para venir aquí a hacer campaña. Esta persona es un gobernador que entra para el pueblo. ¿Para qué voy a estar traer a la gente? Yo solamente les digo, a ver, por favor, déjenme hablar. Déjenme hablar, por favor. Yo solamente decirles que hoy día estamos iniciando la campaña masiva. Nosotros, como el COE, hemos iniciado ya la campaña masiva. Hemos dado el ejemplo a otros departamentos y hoy estamos empezando. Hemos empezado en la ciudad de La Paz. Hemos dado un ejemplo a todos los departamentos. Por eso también hoy día estamos haciendo en la ciudad del Alto. Por eso he dicho, con alcaldesa, sin alcaldesa, lo hemos realizado. Y lo vamos a realizar. Todas las actividades y ahora la próxima semana lo vamos a realizar en las 20 provincias. Mi persona lo va a realizar en las 20 provincias coordinando con los diferentes alcaldes. Yo voy a estar utilizando para venir aquí a hacer campaña. Esta persona es un gobernador que entra para el pueblo. ¿Para qué voy a estar haciendo traer a la gente? Yo solamente les digo, a ver, por favor, déjenme hablar. Déjenme hablar, por favor. Yo solamente decirles, hoy día estamos iniciando la campaña masiva. Nosotros, como el COE, hemos iniciado ya la campaña masiva. Hemos dado el ejemplo a otros departamentos y hoy estamos empezando. Hemos empezado en la ciudad de La Paz. Hemos dado un ejemplo a todos los departamentos. Por eso también hoy día estamos siendo en la ciudad del Alto. Por eso he dicho, con alcaldesa, sin alcaldesa, lo hemos realizado. Y lo vamos a realizar. Todas las actividades y ahora la próxima semana lo vamos a realizar en las 20 provincias. Mi persona lo va a realizar en las 20 provincias coordinando con los diferentes alcaldes. Este gobernador ya votó el trapo de color político. Va a trabajar con todos los alcaldes y en la próxima semana los medios de comunicación yo les invito. Vamos a ir a visitar a todas las provincias y también ahí se va a realizar la vacunación masiva para que La Paz se inmunice de una vez.
saludarles a todos. Muchas gracias. Gracias. No me quejo de nada. No me quejo que manda una persona en representación. Nosotros en el COE hemos esperado dos veces y siempre manda una representante, la alcaldesa. La alcaldesa nunca le importa la salud. Ahora me sorprende que sea aquí presente. Me sorprende. Al fin y al cabo, la alcaldesa nunca velado por la salud. Yo nunca voy a traer personas a mis trabajadores, a mis funcionarios. Yo no los voy a estar utilizando. Yo no los voy a estar utilizando para venir aquí a hacer campaña. Esta persona es un gobernador que entra para el pueblo. ¿Para qué voy a estar traer a la gente? Yo solamente les digo, a ver, por favor, déjenme hablar. Déjenme hablar, por favor. Yo solamente decirles que hoy día estamos iniciando la campaña masiva. Nosotros, como el COE, hemos iniciado ya la campaña masiva. Hemos dado el ejemplo a otros departamentos y hoy estamos empezando. Hemos empezado en la ciudad de La Paz. Hemos dado un ejemplo a todos los departamentos. Por eso también hoy día estamos haciendo en la ciudad del Alto. Por eso he dicho, con alcaldesa, sin alcaldesa, lo hemos realizado. Y lo vamos a realizar, todas las actividades, y ahora la próxima semana lo vamos a realizar en las 20 provincias. Mi persona lo va a realizar en las 20 provincias, coordinando con los diferentes alcaldes. Buenos días. Primeramente, yo no me quejo, ¿no? No me quejo de nada. No me quejo que manda a una persona de representación. Nosotros en el COE hemos esperado dos veces y siempre manda una representante, la alcaldesa. La alcaldesa nunca le importa la salud. Ahora me sorprende que sea aquí presente. Me sorprende. Al fin y al cabo, la alcaldesa nunca ha velado por la salud. Yo nunca voy a traer personas a mis trabajadores, a mis funcionarios. Yo no los voy a estar utilizando. Yo no los voy a estar utilizando para venir aquí a hacer campaña. Esta persona es un gobernador que entra para el pueblo. ¿Para qué voy a estar traer a la gente? Yo solamente les digo, a ver, por favor, déjenme hablar. Déjenme hablar, por favor. Yo solamente decirles que hoy día estamos iniciando la campaña masiva. Nosotros, como el COE, hemos iniciado ya la campaña masiva. Hemos dado el ejemplo a otros departamentos y hoy estamos empezando. Hemos empezado en la ciudad de La Paz. Hemos dado un ejemplo a todos los departamentos. Por eso también hoy día estamos haciendo en la ciudad del Alto. Por eso he dicho, con alcaldesa, sin alcaldesa, lo hemos realizado. Y lo vamos a realizar. Todas las actividades, y ahora la próxima semana lo vamos a realizar en las 20 provincias. Mi persona lo va a realizar en las 20 provincias, coordinando con los diferentes alcaldes. Este gobernador ya votó el trapo de color político. Va a trabajar con todos los alcaldes y en la próxima semana los medios de comunicación, yo les invito, vamos a ir a visitar a todas las provincias y también ahí se va a realizar la vacunación masiva para que La Paz se inmunice de una vez. Saludarles a todos. Muchas gracias. Gracias. Esas fueron las palabras de Santos Quispe, quien manifestó que Eva Copa era irresponsable y que prefería estar bailando en lugar de luchar por la salud. Pareciera que no le importa la salud, dijo el gobernador de La Paz, Santos Quispe, al cuestionar la ausencia de la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa, en el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, COE. Ella simplemente manda un delegado, manifestó Santos Quispe, a manera de hacer una denuncia, pero fue rápidamente abucheado por el sector que apoyaba a Eva Copa.
y terminó confirmando la vacunación masiva que tenían planificada. Pareciera que no le importa, por eso ha hecho su entrada sin consultar al COE. Ella ha hecho su capricho y ha realizado su entrada. Ella prefiere estar bailando que luchando por la salud, manifestó Santos Quispe. El gobernador también lamentó que la primera autoridad del Alto no coadyuve en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Pese a ello, afirmó que sí se buscará inmunizar a los salteños. Así que manifestó que con la presencia de la alcaldesa o sin la alcaldesa, se va a realizar la vacunación masiva, porque el CEDES y la gobernación manejan todos los centros de salud y nosotros vamos a hacer la vacunación masiva, explicó Santos Quispe. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, manifestó que la alcaldesa del Alto, Eva Copa, seguía en campaña, obligando a sus funcionarios como si estuvieran en campaña, trae su banda como si fuera una fiesta, sigue bailando, hay que poner la mano al pecho y trabajar por la salud, fueron las declaraciones del gobernador Santos Quispe. Durante la vacunatón organizada por el Ministerio de Salud, la Gobernación de La Paz y también la Universidad Pública del Alto. En la mañana de hoy, el gobernador por el Departamento de La Paz, Santos Quispe, fue abucheado tras cuestionar a Eva Copa. El hecho ocurrió en predios de la UPEA durante el acto de inauguración de la jornada de vacunación masiva en la ciudad del Alto. Abuchearon a Santos Quispe por atacar a Eva Copa en la jornada de vacunación en el Alto. Déjenme hablar, pedía el gobernador de La Paz en medio del abucheo. Oportunista, le gritaban a Santos Quispe, quien junto a Eva Copa fueron elegidos por la misma agrupación política, Jayaya La Paz. Ahora ambos están alejados de esa agrupación y distanciados entre sí. La Paz no tiene paz entre sus autoridades. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Santos Quispe, quien manifiesta que Eva Copa estaba junto a él, pero simplemente para tomarse las fotos? Y actualmente Eva Copa no quiso aparecer ni en la fotografía de formalidad del inicio de la vacunatón en el Alto. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Santos Quispe hacia la alcaldesa del Alto, a quien le dijo que sigue en campaña y que obliga a sus funcionarios públicos a asistir a los actos para que la aplaudan como si aún estuviera en campaña? También fue cuestionada por llevar una banda como si fuera una fiesta. Hasta le dijo, sigue bailando, hay que poner la mano al pecho y trabajar por la salud, exigía Santos Quispe, pero fue abucheado mientras daba estas palabras. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien manifiesta que Eva Copa no está apoyando las medidas de contención del COVID-19 en la ciudad del Alto? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.